Los armenios marcan la fecha del 24 de abril de 1915 como el comienzo de lo que consideran el genocidio contra su pueblo, y entre los países que reconocen el hecho como tal se encuentra Argentina. Es por eso que hoy el gobierno de la ciudad, junto a todos sus habitantes, traen a memoria este hecho, teniendo como objetivo promover la conciencia colectiva por el respeto de los derechos humanos y las libertades de las personas y los pueblos. Venimos de emociones en emociones, desde el día sábado 24, en que el presidente Biden reconoce el genocidio armenio y dice que eso tiene que mantenerse en la memoria de todos para que no corrompa y no sea corrosivo en las sociedades actuales. Y que siempre hay que recordarlo. Nosotros hace 106 años lo venimos recordando y reclamando. Pedimos siempre por justicia, por memoria y que la verdad se conozca. Y bueno, la luz aparece, la ciudad de Córdoba, la Argentina y realmente la provincia de Córdoba ha estado siempre presente y nosotros nos hemos sentido cobijados como comunidad desde el momento de que las primeras migraciones por el genocidio que se construye la diáspora llega a la Argentina. Nuestros abuelos o bisabuelos han llegado aquí y han sido recibidos, han podido estudiar, sus hijos han estado libres, no hubo discriminación, todo lo contrario, fue inclusión. Y Carlos Paz en especial, y la ciudad de Córdoba, el municipio de Córdoba, la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba en especial, el día de ayer tuvimos un acto importantísimo a partir de la relación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Fue que nos abrieron las puertas de la Casa de Gobierno para conmemorar desde allí el acto central del 106 aniversario. Y la sorpresa muy linda de recibir que Daniel, el intendente aquí de la ciudad de Villa Carlos Paz, que tanto queremos, nos sorprendió la invitación para este tipo de actos, que hace tanto no sentimos música, hace tanto no disfrutamos de un concierto por el momento pandémico que estamos viviendo. Pero Carlos Paz siempre ha estado presente. Hemos tenido encuentros con escuelas, yo he venido a participar inclusive cuando se conmemoraban diferentes genocidios y también con escuelas. Han sido momentos muy lindos, con expositores, con videos. Por lo tanto, el día de hoy corola realmente una acción dentro del reconocimiento de Villa Carlos Paz al genocidio y con familias que viven continuamente aquí y que apoyan continuamente la gestión. Desde la Intendencia y también la Secretaría de Cultura del municipio agradecemos profundamente, también agradecemos aquí a la legislatura, no se llama legislatura, ¿cómo se llama? Consejo de Representantes de la ciudad de Villa Carlos Paz, el apoyo, las declaraciones, los proyectos que hay también, que el intendente sabrá mejor, pero como presidente de la Comunidad Armenia de Córdoba nos sentimos agradecidos, acompañados y comprometidos con la sociedad de Córdoba. Así lo hemos manifestado ayer desde la Casa de Gobierno, desde la Sala de Actos, que somos cordobeses orgullosos de seguir trabajando para que en lo académico, en la parte de educación, en la parte de extensión, podamos contribuir para que en la sociedad no quede ningún tipo de germen que haga que otros genocidios se puedan realizar en la faz de la tierra. Realmente nunca más un genocidio. Es un momento emocionante que se reconozca los 106 años de la matanza de los armenios. Los turcos mataron hace 106 años 1,5 millones de armenios. Y se venimos siempre conmemorando ese día y pidiendo al mundo que colabore. Norteamérica era el único país que ha estado en contra. ¿Y ha habido novedades ahí? Ha habido novedades porque Biden aprobó, no es que aprobó, reconoció el genocidio armenio. Y eso es muy importante porque es uno de los países más grandes del mundo.
Un breve recuerdo a don Bogos y a doña Carmen. ¿Cómo era el apellido de doña Carmen? Doña Carmen Yangosian. 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 Y Bogos, me atrevieron lógicamente. Que Bogos supe con el tiempo que quiere decir Pablo. Exacto. O sea, la traducción. Bogos en armenio, me atrevieron. Ellos vinieron escapados casualmente de la matanza de los turcos. Que perdieron todo, tuvieron que dejar todo. Y después de pasar por varios países, escalaron en la Argentina. En el año 1919. La gran matanza fue la Guerra Mundial del 14-15. Nuestros padres, abuelos, todos murieron, la mayoría, en esa matanza. Y la Argentina es uno de los lugares donde mayor cantidad de armenios albergó, ¿verdad? Uno de los más grandes. De la diáspora armenia. Sí. Uno de los países que más reconoció a los armenios, mucho también Brasil, y creo que el número uno debe ser Los Ángeles, Norteamérica. Bueno, como descendiente de italiano y fanático de la comida italiana y las tradiciones italianas, defíname un poco al armenio común, digamos. ¿Cómo es el armenio? Y bueno, el armenio es medio de costumbres como árabe, judío. No lo idioma, completamente diferente, pero la costumbre de vida y comida muy similar. Tiene una comida que gusta mucho. ¿Y cómo es el prototipo de la persona armenia? Laburante, ¿no? Sí, la mayoría son muy laburantes. Todos los que vinieron acá vinieron, como todos los inmigrantes, con una mano atrás. Pero todo trabajando, llegaron a hacer algo, criaron a sus hijos, los hijos salieron profesionales y bueno, así avanzó Armenia, pero todo argentinos acá. Es la primera vez que canto con la orquesta sinfónica de acá de Villa Carlos Paz, y yo haber vivido muchísimos años acá en Carlos Paz, y no solo eso, pero juntar la música, lo que siento por Villa Carlos Paz, la comunidad armenia, mis ancestros y todo en uno, ¿no es cierto? Unificar lo que es la naturaleza, la bendición que tenemos de poder compartir música de diferentes lugares y extenderlas a diferentes culturas. Realmente esta es una fecha muy sentida para todos nosotros. Hace 106 años un gobierno turco decidió exterminarnos. No pudieron y nunca van a poder. Thank you.
reconocimiento, nosotros decíamos cuando los invitamos, es humilde, pero es muy sentido, y creo que tiene que ver con este, el concepto de memoria sobre aquellos hechos tan feos que hubo en esta humanidad, y hay que recordar. Esto significa recordar para mirar hacia adelante, ese nunca más, que bien se plantea, pero también conjugarlo con música, y creo que este espacio también es para vivenciarlo entre todos, entre todo el pueblo carlospacense. La colectividad armenia en Argentina, en Córdoba y en Carlos Paz forma parte de la historia, de nuestra identidad. Son muchas las familias que acá viven y han hecho esta ciudad lo que es. Así que la verdad, tener estos invitados de honor, no desde la intendencia, sino del pueblo carlospacense, es una oportunidad más para seguir construyendo una vida en conjunto, una vida que tenga hacia adelante una imagen que es la que queremos todos, de la de vivir en paz, en sociedad, y de que creer y estar convencido que estas cosas nunca más van a pasar. Y este momento creo que es propicio, más allá del contexto pandémico, creo que inclusive es el momento para afianzar estos vínculos tan fuertes. Nunca más un genocidio, nunca más los turcos pidiendo por nuestra desaparición. Gracias. Terminó un emotivo acto acá en la Plaza Armenia, Dani Sosa Okayán. Okayán, sí. Okayán, no te tenía paisano. No, sí, por parte de mi madre, con doble K y Y al final. Sí, eso, viste que el Yan es hijo de. Exactamente, sí. Para los armenios es como el claro. Son de los ingleses. Claro, y bueno, mi abuelo contaba de que Oka era una unidad de medida de peso. Entonces, equivalente a un kilo y pico, un kilo 200 y pico, un kilo casi 300. Entonces vendría a ser como el hijo del que tenía la báscula en el pueblo. Mirá. Así que bueno, se nombraban así, viste. ¿Y tenés rastreado en qué momento ellos se vienen con el genocidio, tras bueno, el genocidio? Bueno, en realidad por parte de mi madre vinieron como en dos tandas. Una por parte de mi bisabuelo, que era el abuelo de ella, y otra el padre de ella. Pero, digamos, se encontraron acá, claro. No eran del mismo lugar. Pero los paisanos se solían encontrar acá, sí, sí. En la comunidad. Sí. ¿En Córdoba fue eso? Eso fue en Altagracia. ¿En Altagracia? Porque mi bisabuelo fue el primer armenio que llegó a Altagracia. Mirá. Y tenía una pensión, entonces, bueno, todos tarde o temprano pasaban por ahí, digamos, se hospedaban ahí. Sosa, hoy no te voy a hacer tocar nada porque ya te vine tocando recién. ¿Qué sentiste de esas bellas melodías en la sangre? ¿Se siente algo especial? Básicamente el recuerdo de todas las historias que contaba mi abuelo. Claro. Y sobre todo en determinado parte del repertorio que tocamos temas del padre Gomidas, él ya me había contado que había recapitulado mucho del folclore armenio. Una especie de yupanqui, así que recopiló, sí, cosas. Y sobre todo que esa tradición se pasaba digamos, de boca en boca. Claro. Él la formalizó en no papel, digamos, claro. Entonces la pasó a formato papel. Y bueno, gracias a eso llegó hasta nuestros días, digamos, si no se hubiera perdido eso. ¿Y quién era el violinista y la cantante? Sí. De la comunidad también viven en Nueva York. Son hermanos. Sammy y Solange viven en Nueva York y, bueno, ya han venido en otras oportunidades a darnos clínicas y
y a comunicarnos un poco de su música. Y bueno, hoy tuvimos la suerte de tocar con ellos. Bueno, Sosa Ocayán, con doble K. Sosa Ocayán. Sí. Artísticamente vas a tener que usarlo, el doble apellido. Bueno. A partir de ahora sos Sosa Ocayán. Bueno, cómo no, en algunos ámbitos puede ser propicio usarlo. Obvio. Sí, bueno, sí. ¿Sabés que había un gran músico armenio que era Charles Aznavour? Sí, sí, sí. Sí, también, digamos. Muy propulsor de la memoria armenia. Sí, sí. Lo que pasa es que todavía no está reconocido el genocidio en todos los países. Y bueno, pero el presidente Yankee dio un buen paso, ¿eh? Sí, y Francia ya lo había hecho también. Exacto. Así y que Argentina bueno. Es pionera, creo, en eso. Y de a poco. Así a como poco, recibimos sí. A todo el mundo acá con nosotros. Sí. Por suerte fue un crisol. Bueno, de ese crisol salimos todos. Así es. Bueno, uh-huh. Sosa Ocayán, me debes sí. Una melodía a la próxima. ¿Cómo ¿sí? No? La próxima será, maestro. Gracias. Let's go.